¿Qué pasa, Raventures? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, nosotros hemos venido a los talleres y la zona donde se cuece todo lo que es pues una serie de productos que os vamos a explicar ahora mismo. Y queríamos presentaros, sobre todo, a ellos dos y a su equipo, que son los artífices de una súper gran, espectacular marca de ropa térmica técnica que acaba de salir hace muy poquito, y ellos os explicarán exactamente de qué va y cómo funciona, cuáles son sus características técnicas. Ellos son los expertos y os los presento. Tenemos a Guillermo, director técnico de Arcworm. Tenemos a Javier, responsable de expansión de la marca también. Me gustaría preguntaros un poquito antes de entrar más en profundidad, ¿quiénes sois? ¿Qué habéis hecho? ¿De dónde venís? ¿Y por qué surge esta idea tan innovadora? Quique, al final nosotros llevamos ya muchos años en este sector de moto. La idea nace en pandemia. Nosotros somos moteros desde hace muchísimos años y estamos relacionados al sector de la distribución y venta de productos de boutique de gama media-alta desde hace ya 14 años. Y hemos visto que había unas necesidades en el mercado, sobre todo por lo que nos cuentan los propios moteros, que conocemos a muchísimos, que hacen grandes viajes a Alemania, a Cabo Norte, incluso a Mongolia han llegado a ir, a Siberia. Y hemos visto que falta dentro del sector de la moto una marca que de verdad se especializara en ropa térmica para moto. La hay de cascos, la hay de guantes, la hay de botas, y luego están las generalistas que hacen un poco de todo, pero siempre solo especializas en boutique, en lo que es chaquetas y pantalones, pero en ropa térmica no hay. Y lo que sí que hay mucho es marcas de outdoor, de ciclismo, de running, de montaña, que esos mismos productos los denominan que también valen para moteros, y que no lo es, que luego ya comentaré un poquito al respecto. Pero vimos ese sector, es una necesidad, y también una necesidad de hacer un nuevo proyecto al que estamos ya trabajando, y una nueva ilusión para avanzar en los siguientes años. Muy bien. Acabas de nombrar, perdona Guillermo, productos de outdoor, para running, para ciclismo. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto? Lo que hay mucho en el mercado actual para la moto es marcas que hacen ropa outdoor, que han visto este nicho de mercado que estaba libre y los han denominado que también sirven para moto. Realmente tú te los puedes poner para moto, pero esa ropa está pensada para una alta intensidad física, un ejercicio físico. Y en la moto, salvo que hagas off-road o enduro, pasas mucho tiempo quieto encima de la moto. Y cuando hace frío, tu cuerpo no genera calor, ni una alta intensidad física, ni nada. Entonces, como poder usarse, se puede usar, ellos lo han visto, se vende mucho, sobre todo las grandes cadenas de superficie a las que todos vamos a comprar, que son multideportes, y cómo funciona. Pero nosotros la hemos probado y hemos visto que le faltaba ese punto para que sea específicamente para moto. ¿Cuál es la diferencia? Que la ropa outdoor de la que estamos hablando se centra en evacuar el sudor y apenas protección térmica, porque el propio cuerpo ya genera el calor. No hace falta que la ropa te aporte más calor del que tú tienes, porque si no sudarían mucho más. Entonces lo que hemos hecho ha sido hacer una marca de moto, de ropa de moto térmica, que aparte de expulsar el sudor y mantenerte seco, te mantenga confortable y más caliente. ¿Cómo? Con un grosor un poquito más, bastante más grueso que el normal. En este sentido, era fácil hacer una ropa para motero sencilla. Simplemente teníamos que coger una ropa térmica, ponerle dos detalles y decir que era para moteros. Pero como somos moteros, lo que queríamos hacer es la mejor ropa térmica que fuésemos capaces de conceptualizar. De ahí que todo el diseño de conceptualizar las prendas, idearlas, buscar el valor añadido, los puntos de mejora, nos haya llevado tanto tiempo hasta que hayan salido al mercado. Pero teníamos claro que no queríamos fabricar una simple ropa que dijéramos, oye, esto es de motero. No. Somos moteros y queríamos una ropa para moteros, sabiendo qué es lo que necesitamos realmente. Tú, Javier, como responsable de distribución de la marca y de visibilidad, ¿qué significa Arcworm? ¿Qué es ese logotipo tan chulo? Porque estoy viéndolo en tu camiseta. Por supuesto. Es
A mí, personalmente, que me gusta mucho la parte artística, yo creo que habéis dado en el clavo porque es espectacular el diseño. El diseño del logotipo como tal queríamos que fuera impactante, agresivo, pero a la vez, bueno, por eso lleva esas líneas tan rectas, con picos, pero emula la primera parte del logotipo una montaña. Es decir, queríamos buscar algo que llamase la atención, que fuera duro, ¿no? Arc viene de ártico. Al final hemos fabricado prendas para el frío. Queríamos hacer un guiño, ¿no? Oye, ¿dónde hace frío? Hostia, en el ártico. Hace mucho frío, ¿vale? War hace relación a la parte cálida, ¿no? Combinar calidez y ártico, ¿no? Es decir, queremos una prenda que sirva para trabajar y para combatir el frío. Vamos a trabajar el concepto calor ártico, ¿no? Lo mezclamos, salió Art War y nos encantó. Básicamente nos encantó. El logotipo le dimos muchas vueltas, pero al final hicimos algo. Guillermo participó muy activamente en el diseño, se le ocurrió muchísimo. Y cuando lo vimos fue como... Tío, qué chulo ha quedado. Y no le dimos muchas más vueltas. Lo diseñamos, lo conceptualizamos un poquito, fue surgiendo y quedó, creo que fantástico. Hoy había que traerlo, claro. Perfecto, perfecto. Vosotros sois dos, los cabeza de serie, pero tenéis un equipo detrás, solo sois vosotros dos, tenéis una fábrica, tenéis un algo. Sí, tenemos un gran equipo detrás, está mi mujer, también participa en el proyecto, pues no ha podido estar aquí. Es la parte financiera, ¿vale? La que nos ha ayudado también a poder desarrollar esto. Parte de, tenemos un equipo, sobre todo de riders, vamos a llamarle riders, de moteros, que nos han ayudado a desarrollar el producto. Les hemos hecho muchas preguntas, muchas valoraciones, les hemos enseñado las muestras, que hemos hecho miles de muestras de productos, hasta que hemos dado con lo que de verdad ellos les gustaba y decían, esto sí, Guillermo. Luego está... Tenemos gente en Portugal, hemos hecho todo lo que es la fabricación en Portugal. Podríamos haberla hecho en Asia, en China, en Pakistán, mucho más económico, pero claro, el sistema de supervisión hubiera sido nulo. Y cuando tú vas a fabricar ahí, lo que buscas es que sea económico y que la gente cuando lo compra, como es barato, si se le rompe o no funciona, pues no le da mayor importancia y dice, bueno, ya me compraré otra cosa. Claro. Nosotros hemos querido hacerlo al revés, llevar la supervisión, hemos hecho muchos viajes a Portugal. Hemos conocido las fábricas, la gente que trabaja allí, en unas condiciones laborales totalmente aceptables, visto las máquinas, los hilos, supervisando que lo que habíamos pedido nos lo pusieran, que luego cuando vas a Asia o tal, pues puede ser que ya no sea lo que tú pides, lo que te llega en producción final. Pero repetimos, al final lo que hemos hecho es, sabemos que el coste es mucho más elevado de fabricar en Portugal, con toda la gente que hay ahí detrás, pero la calidad del producto es diferente. Ha sido quizás la parte más divertida, sentarte con la fábrica, por ejemplo, de calcetines y darle 10 vueltas a los calcetines, porque esta raya aquí, vamos a moverla un poco, ¿no? Queremos que este hilo sea más grueso, darle una doble capa en esta parte, queremos usar una almohadilla para la espinilla, en fin, trabajar todo lo que es el diseño de todos los productos. Te pongo el calcetín como ejemplo. Sin los compañeros de Portugal, te aseguro que no hubiera funcionado. Imposible. ¿Vale? Imposible. Y aquí en España, por supuesto, tenemos parte del equipo que se encarga de todo el tema de atención al cliente, de gestión de pedidos, etcétera. Es decir, el éxito de esto es de un conjunto de personas y, por supuesto, no nos podemos olvidar de todos los moteros que han participado en los Focus Group. Hemos hecho muchos Focus Group, entregando las muestras que nos enviaban de fábrica, que las probaran, incluso pagando viajes para que fuesen a zonas de frío, es decir, para que de verdad nos dijeran, oye, ¿funciona? ¿No funciona? Sí, funciona, pero eso en falta tal cosa. Y nosotros íbamos enseguida a trabajar sobre el diseño. No nos podemos olvidar de ello. De aquí un saludo a todos, porque han sido muchos, ¿eh? Ahora que comenta Javier, nosotros también hemos participado en lo que es la prueba de producto. Ya los hemos llevado en zonas de frío, a 7, 8 grados al lado de la nieve, y hace fresquete. Ahora mismo los llevo, fuera hace 13 grados aproximadamente, y en el día a día también los estamos utilizando. Una cosa que quería puntualizar es que hemos querido hacer ropa que te sirva tanto para cuando hace frío como para cuando sube la temperatura. Porque cuando tú te vas en moto, la temperatura varía muchísimo. Y hemos intentado que en un rango de temperaturas relativamente lógico para invierno, incluso para otoño cuando hace frío, que te subas a los Pirineos y a lo mejor estés a 5 grados bajo cero, pero cuando bajes de los Pirineos y sea mediodía, a lo mejor te sube a 15 o 20 grados. Y tú tienes que ir igual de confortable.
pues hemos intentado que la misma ropa que te sirve para una cosa te sirva para la otra, siempre y cuando equipándote adecuadamente, ya no solo con nuestra ropa, sino con el resto, con el resto de equipación que lleves para la moto, tiene que acompañar, obviamente. Todas las etiquetas de los productos llevan el rango de temperatura. Lo hemos querido colocar para que siempre aquellas personas que confíen en la marca pues puedan identificar en qué rango me puedo mover con esta prenda. Creíamos que era de las cosas más importantes que teníamos que hacer, porque si alguien se va a someter a temperaturas por debajo de 40 grados, pues oye, no es tu producto. Yo añadiría también que en la página web nos lo hemos trabajado muchísimo para ya no ser solo una página de venta. Tenemos mucha información de mucha gente que conocemos y la hemos volcado toda en la página web. No es como si fuera un blog, pero yo le diría que hemos puesto una información muy extensa en la que te puedes tirar 20 minutitos, media hora, una hora, sin tener ganas de comprar, pero leyendo toda la información que hemos puesto, porque tanto nos compres o no artwork, te va a servir para tus viajes moteros. Hemos querido volcar información y ayudar un poco a la gente, porque yo creo que compartir cierta información es para que todos disfrutemos de las rutas. Aquí abajo en los comentarios colocaremos el enlace de su página web para que podáis echar un vistazo a todos los productos. Ahora los explicaremos individualmente porque nos interesa saber sobre todo cuál es el proceso de producción, del por qué este diseño, por qué este grosor, porque nos interesa a todos los moteros y moteras, sobre todo el por qué tenemos que ir a este tipo de prendas para el invierno. La clave es también el uso de la lana merino, que también se denomina lana merina o merino wool. Se denomina de muchas maneras. Le he estado dando muchas vueltas a cómo llamarla. Todo el mundo la conoce por lana de merino, pero bueno, es de la raza merina. Y de unas propiedades de autorregulación de temperatura fantásticas. Ayudamos a una producción primaria, ¿vale? Ya no todo tan sintético, mucho más natural, mucho más confortable y que realmente funciona. Siempre que hagamos los grosores indicados para cada uso. ¿Qué quiero decir? Que nuestra ropa también, por ejemplo, se podría usar para auto, para running, para ciclismo, pero pasarías calor, porque te da ese plus de calor que tú, aparte de generarlo con el cuerpo, te haría sentir incómodo. Yo mismo lo he usado para running para probarlo, en días muy fríos, y oye, se va confortable. Pero quizás si me voy a marcas de running, vaya mucho más confortable, porque están pensadas para ello. Cada cosa... Es que yo creo que al final es el dato, que cada cosa, todo se puede usar para todo, pero por eso hemos querido hacer algo específico para moto. Parte del objetivo es que te olvides de que las llevas puestas. El concepto segunda piel está patente en todas las prendas. Es decir, ponte un sotoguante, ponte unos calcetines, ponte un pantalón, ponte un sotocasco, una camiseta y olvídate que lo llevas. ¿Por qué probar? ¿Por qué confiar en la marca? Porque es que es el objetivo. El objetivo no es, mira lo que llevo, qué bien voy. No, no, el objetivo es olvidarte de que vas a gusto en la moto. Olvidarte de que vas confortable conduciendo. Olvidarte de que estás pasando por un puerto de montaña. Olvidarte. Si eso lo conseguimos, hemos cubierto el objetivo. Y el feedback que nos está llegando de los pilotos y que nosotros mismos y de nuestra experiencia es que lo estamos logrando, ¿no? De verdad es el objetivo. Una pregunta, por ejemplo, nosotros nos equipamos con esa ropa térmica interior, pero ¿hacéis hincapié en las capas que tenemos que colocarnos como pantalones o chaquetas de cordura o...? Todo esto viene de una base que es el sistema de tres capas, súper introducido en lo que es el mundo de montaña y demás, pero que también se puede aplicar a la moto. La diferencia del sistema de tres capas de la moto con el del Outdoor, por lo que hemos estado investigando, es lo que hace la primera capa y luego lo que hace la tercera capa, que ahora voy a indicar. La primera capa en Outdoor, como he dicho antes, simplemente su objetivo es alejar el sudor del cuerpo y mantenerte seco. La segunda capa que llevan en Outdoor es evitar que el calor corporal se escape. Y en el Outdoor, la tercera capa es un típico cortadientos, muy ligero y que te protege de la lluvia. Ahora vamos a la moto. La moto es diferente. La moto, la primera capa, como he dicho antes, tiene que ser térmica y alejar el sudor del cuerpo para cuando suba la temperatura o hagas algún esfuerzo físico y mantenerte seco, porque no hay nada peor que estar mojado, que al final el frío se te puede llegar a meter en el cuerpo y entumecerte, y incluso es peor, porque podríamos haber hecho una ropa térmica extremadamente gruesa, no tendríamos nada de frío, pero en cuanto subiera un poquito la temperatura empezaríamos a sudar, luego se enfriaría y sería peor. O sea, soluciones hay, pero no tiene sentido. La segunda capa motera sería un forro, que también evitaría
perder el calor corporal. Importante, las chaquetas de moto normalmente el forro se cierra en la propia chaqueta. Nosotros incidimos mucho en que la chaqueta sea independiente para hacer una cámara de aire y no perder el calor. Si se pierde, poco a poco empezarás a tener frío. En la página web todo lo hemos explicado con fotos, detalles y sobre todo con mucho texto para que la gente que le guste leer y informarse lo tiene para coger. Y la tercera, en la moto, la diferencia con el outdoor es que en la moto te tiene que proteger contra arrastrones, abrasión, las protecciones contra impacto, además de la lluvia y el aire. Entonces sería el resumen: primera, capa térmica transpirable al máximo para expulsar el sudor; segunda, guardar el calor; y la tercera, protegerte contra las inclemencias del tiempo y los posibles accidentes, que esperemos no tenerlos, pero que pueden estar ahí, que para eso te vistes en moto, para cuando te vayas a caer. Es la idea. Y sobre todo, como dice bien Javier, es olvidarte que lo llevas puesto. Si te olvidas de la ropa que llevas puesta, inclusive la chaqueta o el casco o los guantes, la marca que hayas elegido, habrás acertado con ella. Porque no hay nada peor que ponerte un casco y son moteros y me molesta aquí, se me baja, el visor se me empaña, la ventilación no funciona. Ahí estás empezando a preocuparte demasiado del casco y no de la ruta. Y tú te tienes que ir con el casco y olvidarte del casco que lo llevas puesto. Centrarte en la ruta. Pues lo mismo con las botas, la chaqueta, la ropa térmica y así disfrutar de la ruta. ¿Y qué piezas de ropa tenéis para los moteros que habéis diseñado vosotros? Si nos puedes hacer un... Vamos a vestirnos por los pies. Hemos fabricado unos calcetines de lana de merino, 285 gramos mínimo. Hay algunas zonas que están reforzadas por metro cuadrado. Pantalones, aquí en los maniquíes los puedes observar también. Tanto para chica como para chico. Hacer hincapié en que tenemos dos líneas, dos gamas de ropa de motero. Una es la línea Arctic y para ruta más extrema la línea Arctic Storm. Entonces tendríamos los calcetines. Hemos diseñado unos pantalones de lana de merino, 285 gramos por metro cuadrado. Hacer hincapié en que hemos trabajado también la parte del pliegue de la rodilla. Igualmente la camiseta de lana de merino con la misma proporción de gramaje. Unos sotocascos y un tubular. Hemos hecho lo que más nos ha costado y lo que más difícil es de proteger, que son las manos, sí, y las motos. Todos estamos cansados de pasar frío en manos. Hay que ser sinceros, y yo voy a ser el primero en serlo. En las manos, si no tienes algo que genera calor, tarde o temprano aparece el frío. Podemos tener el mejor sotoguante del mercado o el mejor guante de invierno del mercado. También la circulación de cada persona ayuda a que tarde más o menos. Estos sotoguantes no generan calor, ¿vale? No son calefactables. Pero dentro de lo que son los sotoguantes del mercado, que hay muchísimos, nosotros hemos querido hacer uno que de verdad sea de moto. ¿Cómo? Una cosa muy sencilla. Hemos hecho la parte de la palma la mitad de gruesa que el dorso de la mano, que es donde se pasa frío. ¿Para qué? Para no perder el tacto. Y para que si tienes puño calefactable te traspase el calor. O sea, no es necesario que la parte de la palma sea gruesa, porque ahí no te da el frío. En lana de merino, obviamente, muy elásticos y ayudarán a retrasar la aparición del frío. Sí, importante recalcar que es ropa unisex. Es tan elástica y sobre todo se acopla también al cuerpo. Realmente la lana de merino, si no está tocando el cuerpo, no funciona. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay que poner nada debajo. Sí. Teniendo esa premisa clara, es una segunda piel. Tanto para chica, que ese maniquí es bastante extremo, las medidas que tiene es muy delgadita, muy pequeña, y le va una talla XS, porque hay varias chicas que nos han preguntado que por qué no hemos hecho ropa específica para mujer. Y les puedo responder porque no es necesario. ¿Vale? Es una ropa semicompresiva que no aprieta, que es otro de los fallos de la ropa outdoor, que es compresiva y llega a molestar si la llevas muchas horas. No, para la moto no es necesario, aunque también ayuda para el retorno de la sangre, pero no es necesario. Al final, si tiras muchas horas en moto, no es necesario que vayas muy comprimido. Tienes que ir confortable y olvidarte que la llevas puesta. Entonces, tanto para chica como para chico, es válida. Es unisex. Se acopla a la forma del cuerpo. Y luego, en la gama más extrema, quería hacer hincapié un poco en la gama Arctic Storm, que hemos diseñado una membrana con un alto índice de transpiración, de lo mejor que existe, para cuando de verdad hace muchísimo frío, te vas a enfrentar a mucho frío, en igual de comprarte la gama Arctic, comprarte la gama Arctic Storm, que es simplemente la misma camiseta Arctic con una membrana Wistopper de fabricación propia. Con lo cual, las temperaturas a las que puedes llegar con esa camiseta son bastante más extremas que la otra. O sea, tenemos dos gamas. También indicar que luego para primavera, verano, vamos a sacar otro tipo de gamas, que ya estamos estudiándolo,
para tener ropa térmica técnica para todo el año, para el motero. Sí. Es la idea. Los moteros nos preguntan, quiero una ropa que me la pueda poner durante todo el todo año. Todo el año. No existe. Ni existe la chaqueta de invierno y de verano, ni existe el pantalón de verano y de invierno. No existe. Pues esto es lo mismo, la ropa térmica tampoco puede valer para todo el año. Tienes una equipación para invierno y luego otra para invierno, otoño, primavera y luego otra ya para cuando hace calor de verdad. Y con eso a disfrutar de la moto, que es el objetivo. ¿Por qué estos colores, negro y azul? Evoca un poco el frío, ¿vale? El azul es un poco el síntoma del frío. Y también para dar un pequeño detalle de color y de estética al producto. Hemos escogido este color porque luego para las temporadas de primavera, otoño y verano van a llevar otras tonalidades para poder diferenciarlos. Seguro que tiene que haber gente que no quiera ropa térmica, que siga teniendo sus camisetas interiores, llega al hotel, la coge, la tira a la papelera y se coge otra camiseta de usar y tirar. Sí. ¿Qué le dirías a esta gente? Porque que he subido muchísimas veces. Claro, claro. Mira, a nosotros mismos nos pasa. Ahora, por ejemplo, dentro de unos días nos vamos de ruta por el norte y claro, te enfrentas al dilema. Oye, ¿qué me llevo de equipaje? Si no tengo una buena ropa térmica, me tengo que llevar, si voy a estar 3-4 días, me tengo que llevar 3-4 camisetas, 3-4 calcetines, un par de pantalones. Queremos que el motero se olvide de eso. Si llevas un producto de lana de merino de esta calidad, te llevas un par de calcetines, un pantalón y una camiseta. Te la vas a poner 2-3 días sin que el producto huela, sin que huelas a sudor. Simplemente llegas al hotel, coges una perchita, la cuelgas, que se airee un poquito y se acabó. Que se airee por la calle. La vas a poder utilizar durante 2-3 días, con lo cual resolvemos un poquito ese hándicap que siempre tiene el motero a la hora de salir. Y por supuesto, ante esa pregunta también le diría al motero, oye, deja de comprar y usar productos baratos que tienes que estar cada año o cada temporada volviendo a comprar porque las has lavado 5 veces y ya no está igual, porque una se te ha abierto, No, tengo un producto de calidad que puedas usar un montón de tiempo. Pretendemos hacer ropa que sea, en ese sentido, ecológica, ¿no? Y que tenga la máxima durabilidad posible. Sí, ayudar un poco al planeta. Parece que no, pero estamos cansados de oír a gente que se va de ruta y dice, bueno, yo me llevo cinco, se va una semana, dice, yo me llevo 5 camisetas y conforme llega al hotel la tiro. Claro. Me las compro baratas y la tiro yo. Digo, no llega a tener sentido. No tienes. Te compras una, la aireas por la noche, a lo mejor no es ni necesario y al día siguiente está bien y puedes seguir circulando, no hace falta llevarte una gran maleta. ¿Vale? De hecho, nosotros en los últimos viajes los hemos hecho así. Es como hemos configurado los viajes. Poca ropa y lo que es la ropa térmica, una por piloto. Porque teníamos que demostrar si verdaderamente era eficiente o no. Y hemos conseguido que sí, que se cumpla lo que estamos diciendo. Me imagino que luego lo comentarás. Tú lo has hecho una prueba muy extensa por Marruecos. Llegando a tiempo los Atlas a temperaturas muy frías y luego en el desierto muchos días temperaturas no altas porque no estamos en verano, pero bueno, 20, 22, 23 grados. Una de nuestras feedbacks más importantes ha sido el que nos has dado tú, que lo puedes llevar sin mayor problema y 3-4 días, no sé exactamente los días que lo tuviste, pero tampoco te tuviste que preocupar de ello. Sí, algún otro rider también lo tuvo en el desierto. En el Atlas, también lo subió a él y dice, es que no te tienes que cambiar. Sí, sí. A ver, no quiero engañar a nadie, con otra ropa de lana de merino también lo puedes hacer, de running o de outdoor, pero si te la compras en la moto, pues encima es que irás confortable en la moto. Es una de las propiedades de la lana de merino. Por supuesto. ¿Y planes de futuro? Muchos. Seguir expandiendo la marca, que los moteros la conozcan, que los moteros sepan que existe este tipo de producto. Como ha dicho Guillermo, planes de futuro, gama de verano, gama de primavera-otoño, ya estamos desarrollándolo y bueno, vamos a ir avanzando. Inclusive el año que viene tenemos pensado sacar ya segundas capas. Tenemos la primera capa en contacto con el cuerpo y lo queremos desarrollar segundas capas de la máxima calidad para darle una protección completa al motero por nuestra parte. Ya luego que cada uno decida lo que quiere. Siempre cuando nos ponemos a trabajar en algo lo repetimos en todas las reuniones. Queremos fabricar esas prendas que todo lo que podamos imaginar, que seamos capaces de materializarlo, ¿no? O sea, ese es el resultado de nuestra máxima conceptualización. Yo creo que los chicos y chicas que nos están viendo lo tienen muy, muy claro. Ya saben que ArcWarm va a ser una de las marcas punteras en ropa interior. Dentro de este vídeo, en lo que son los comentarios, podéis hacernos preguntas. Aún así, haremos hincapié que en la página web podéis encontrar
toda la información ampliada. Su contacto también lo tenéis allí. Así que, chicos, un placer enorme haberos tenido aquí en nuestro plató improvisado, que son sus instalaciones. Y nada, gracias por habernos atendido. Un placer. Gracias, Guillermo. A ti por él. Que vaya muy bien. Suerte en vuestra andadura y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Hasta luego. Hasta luego, chicos.